Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Champions, el juego de cartas de Age of Sigmar. Y nos queda probar el último mazo, que es el de la destrucción. Así que vamos para allá, si las notificaciones nos dejan, claro. Vamos con Practice. Vamos a coger que el deck de nuestro oponente sea destrucción y el nuestro también, para que veamos un poco tanto nosotros cómo se juega, las cosas que tiene, como lo que usaría el oponente en este caso, qué cosas va usando. Voy a echar un par de partidicas y vemos qué tal, si nos acepta el play. Venga, vamos. Tenía ya un par de semanas que no jugaba, he estado súper liado, pero tenía muchas, muchas ganas. Me encanta, me está gustando mucho este juego, de verdad. Vamos a ver qué tal. Vamos a bajar un poco el volumen. Está un poco alto. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un Mega Boss. Progress de Champion Quest. Un Step Forward. Este nos da igual dónde ponerlo. Así que vamos a ver qué es lo demás. Nada, nada y nada. Realmente nos da exactamente igual dónde pongamos uno que otro. Al menos de momento. Ya sabéis que cuando consigamos héroes nuevos, pues la cosa cambiará. A ver, ponen sus dos bosses, sus dos héroes, vaya. Nosotros ponemos dos, va a ser, por ejemplo, aquí el hechicero. Por poner algo, quiero decir, ahora mismo creo que no tiene prácticamente ninguna relevancia donde los ocupemos. Así que vamos a ver. ¿Qué tal? Ah, claro, que ahora le queda el poner dos y yo pongo la última. Joder, 2 semanas sin jugar y ya ni me acuerdo, macho. Venga. Nuestro turno, robamos 4 carticas y a ver qué nos sale. Esto que hace. Hostia, esto mola, ¿eh? Esto mola, pero no me lo voy a reservar para cuando saque algo troncho. Esto. Mayor opponent. También mola bastante. De momento vamos a bajar bichos. Hostia, esto mola, ¿eh? Este mazo mola bastante, ¿no? Yo voy a poner... Recordad que son mazos básicos sin tunear prácticamente. De momento voy a poner esto aquí. Y esto... ¿Qué hago con esto? Esto tiene lo del stacking este, que creo que se pueden poner una carta encima de otra. Una mecánica que creo que solo tienen los orcos, creo. Vamos a poner aquí, ¿verdad? A ver. Sí, efectivamente, efectivamente. Más como todo está en inglés, cuesta un poquito más de ver. Formación táctica. A cambiar de posición. Nuestro turno. Vale, vamos a empezar. Esto no lo puedo jugar aquí. O sí, esto como. Es que me voy a guardar porque ahora no tiene nada. Nada, voy a robar 2 cartas y fuera. Venga, 1 y 2. Ya en health, esto está bien. No sé qué cojones le hemos puesto aquí, tío. Esto mola, lo que pasa es que nuestro límite de vida es 35, si mal no recuerdo, entonces ponerlo ahora. Lo mismo acabamos perdiendo toda esta vida. Voy a esperarme un poco. Y voy a meter esto aquí. Para cumplir la quest del tío. Y voy a robar carta, o sea, sí, sí. Bueno, esto puede ser un buen momento ahora, ¿eh? Puede ser un buen momento ahora para jugarlo. Venga. Lo metemos, cumplimos quest, quitamos este bicho. Y le hacemos un punto de daño. Que se reduce por esto de aquí. Baja un Brute Smashash. Ahora que nos ha quitado vida, nos va a quitar que tanto vida. Sí que es buen momento de bajar el hechicero este. Que nos cura. Sinceramente, no sé qué cojones he hecho con esto. Que no ha estado haciendo una mierda.
La próxima vez no pongo esta mierda de carta. No, a ver, tendrá su utilidad, pero a lo mejor como no la pillo bien. Pero bueno, para eso estamos, para ir probando los mazos nuevos y ver qué mecánicas tienen e ir pues, viendo este tipo de cosas. Y vamos a robar una carta. Olé, a ver esto qué es. Prácticamente no conozco nada de los orcos. Cannot deploy units. Hola. Nos han metido mucho daño. Pero bueno, a ver si nos podemos ir curando un poquito ahora. Esto lo vamos a meter ya. Esto lo vamos a meter ya aquí y vamos a cumplir la bendición directamente, así sin anestesia. Plus. ¿Y la bendición qué hace? Me gustaría saberlo. Incrementa el daño hecho por los aliados, por las habilidades en 2. O sea, en este carril las cosas hacen más 2 de daño y reduce. ¡Buah! Esto es muy bueno. O sea, quiere decir que este bicho cuando llega aquí hará 4 y cuando llega aquí hará 5. Pues estupendo. Estupendo, estupendo. Vamos a robar. Eso se va. Y a ver qué nos baja. Nada, ha robado 2 y fuera. Pues perfecto. Perfecto. Nos vamos a curar 2. Inventar este en 1 por support. Claro, es que hay que saber stackear bien. No hemos stackeado bien antes, me parece a mí. Había que haber hecho al revés, quizá. Eso, por support. Bueno, de momento, vamos a ir tirando aquí. Va a ir cumpliendo condiciones y vamos a robar. Ajá, guay. A ver si no baja nada y le podemos enganchar esto. Menuda putada. Menuda putada nos acaba de hacer, chavales. Pero putada gorda, ¿eh? Pero todo el daño que le íbamos a cascar, que le iba a caer ahí la de Dios, nos lo ha quitado el cabrón, nos ha quitado el bicho. Qué asquete. Joder, qué pena, tío. Y ahora no tengo unidades para meterle. Me cago en la leche. Sí que es cierto que si no entiendo, reduce el daño recibido por los enemigos en 2. Es decir, esto me va a estar haciendo 0 porque está en este carril. En este carril aquí está esto y esto. O sea que en teoría me va a hacer 0, creo. Voy a agarrar 2, sin más. Pum, pum. A ver qué tal. Pues mira, tenemos más para ganar vida. Correcto, 0. Todo lo que salga aquí en teoría ya va a ser 0. Muy buena esa bendición, ¿eh? Muy buena, muy buena. Rule. Ajá. Sí, todo esto es de soporte, en plan, pues un guaj, básicamente. Esto es cuantos más tíos puedes stackear los unos encima de otros y cuantos más cosas tengas unas encima de otras, se ve que tienes las cartas, pues cuantos más stackeados estén, hace más daño, no sé qué. Ese es el rollo orco, parece. Vamos a ver. Esto puede venirnos bien. No, ahora mismo no. Lo que vamos a hacer, esto ahora mismo no, voy a ver si lo puedo guardar en un momento adecuado. Vamos a jugar esto y voy a robar una carta. Ganar vida. Se va a alargar un poquito la partida, pero bueno. Vamos a ir viendo cómo podemos controlarlo un poco. Joder, pues va a ser larga, ¿eh? Venga, a ver, ¿esto qué hace? Sí, lo mismo que ha jugado él. Entonces, daño a tu oponente, incrementa el daño en 3 y el saving control con support 2. No es el caso. Además, esto para jugarlo. Bueno, puedo jugarlo aquí. Pero no tengo nada para hacerle de support. Pero bueno, cumpliríamos la condición y luego cuando bajemos un bicho tendríamos esa bendición. Así que lo voy a hacer solo por eso. Por cumplir la quest y hacerle 2 de daño. Aunque no sea el momento más óptimo, pero bueno, es que luego cuando baje un bicho. Se acabó. Ole, rayico. Muy bueno. Se cura uno. Mete dos, que no me mete nada. Gracias a esa bendición, qué buena es, madre mía. ¿Qué hace esto, por Dios bendito? Vale, nada. No, creo que no tenemos nada que cueste sitio más. Así que, ¿qué me ha hecho? ¿Qué putada me ha hecho? Desdicho. Me ha quitado eso. Bueno. No me voy a curar, pero lo que sí que voy a hacer es meterle el rayo, por cabrón.
Por cabrito. Y voy a robar porque quiero que me salga una unidad para desbloquear esa bendición. Nada, pues no me sale. Vamos a ir perdiendo vida ahora, se va a estar curando. Me va a estar tocando un poco los cojonzuelos. Pero bueno, creo que queda el concepto del orco, que era lo que queríamos ver el mazo orco, creo que queda bastante claro. Voy a robar dos, o sea, es que no. Robas una. Cambias de posición. Bueno, mira, podemos hacer una cosa. Nah, mira, voy a robar dos y fuera. Me lo guardo para cuando lo necesite. Bueno, bien, unidad. En el siguiente turno desbloqueamos esa bendición. Se cura 3, madre mía, chico. Otra vez a 28, por Dios, esto hace muy largo. ¡Hala! ¡Alegría! ¿Por qué a él le salen cartas de quitar unidades y a mí no me sale nada? Siete que te vas a comer. Así, de risis. Y esto lo vamos a meter aquí. Voy a desbloquear la bendición. A ver qué coño es. Una bendición que mete 5 de daño, oye. Ahí se va. Bueno, ya está. Mete 5 de daño y se va. Oye, pues no está mal. No está mal. Estamos enganchando ahí bastante daño. Que no está mal. Trata de dejar el este Unis Forward. Esto mola. Si la causa de esto hace que se exhauste, que se gaste, ganas 2 de vida y robas una carta. Esto es muy interesante. Pero claro, es un hechizo y solo lo puedo poner aquí. Así que ahora mismo no me renta. Al menos no lo puedo usar. Ahora mismo, de hecho, no puedo usar nada. Voy a robar carta. Escudo místico. Joder, está siendo un poco lento, ¿eh? Disculpadme la voz, pero estoy bastante malo. MT3. Brule, madre mía, la que nos va a caer. Todo ha sido cuando me ha quitado. Es que me ha quitado dos cartas clave, la de curarme y el Bonecruza es el bicho gordo. Que lo tenía chetado por la bendición, me la ha quitado también. Eso me ha jodido la vida, tío. Es un poco putada, ¿eh? Esto lo voy a meter ya porque no quiero que ese bicho me haga tanto daño. Voy a meter la serpiente alada esta nueva. No quiero que me meta tantísimo daño. Así que lo vamos a intentar reducir. Y vamos a robar carta. Si no sale alguna unidad, por favor. Madre mía, dos hechizos, tío. Pero solo tengo un mago. ¿Cuántos hechizos? Esto no debería habernos protegido de eso. No sé, se me está yendo la pinza. Nada, es que no tengo nada para jugar. Me cago en la. Es que todo es hechicero, tío. Todo es de hechicero. Me cago en la leche. Dame dos cartas y dos cartas buenas, si es posible. Vale, unidad y otro hechizo para variar. Vale, ahora sí que nos ha protegido. Madre mía, 11 de vida. Ay, que nos vamos al hoyo. Encima tienen la bendición ahí. Madre mía, la que se nos viene. La que se nos viene. A ver si podemos hacer algo interesante. Esto hay que meterlo ya. O sea, ya. Meter daño. Encima cumplimos la quest. Venga, vamos. Esto, hechizo, quitamos vida, curamos y cumplimos quest directamente, sin más. Así, tacata. Que no, joder, claro, por la. Es que esto. A ver, ahora está bien rotar. Ahora habría que rotar. ¿Qué hago en la madre me parió? Buah. Buah, buah, buah. Hay que rotar, ¿eh? Cambiar de posición. Cambiar de posición. Esto.
robamos una carta y lo cambiamos por este para que nos entre menos daño de este, que si no nos morimos. Ahora esto va a hacer 2 menos de daño. Con lo cual, bueno, podemos medio librarnos. Y tengo algo para quitar esa carta y cumplimos esa bendición, por favor. No, nada, ¿verdad? Esto. Ya está, tal cual. Debería haberme hecho 2 menos, ¿verdad? No sé por qué me he hecho 2. Pero bueno. A ver. 4. Joder, soy gilipollas. Si es que tenía eso ahí. Pero bueno, hemos cumplido la quest, que era la historia. Una que nos da, roba 2 cartas. De puta madre, nos roba 2 cartas y nos cura 4. Bien. Bien. Esto se le va. Fuera, fuera, fuera. Y. Vamos a ver, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Remover este del oponente. Hay que removerle esta mierda, pero ya, fuera, no lo quiero. Va a hacer 4 de daño eso, tío. ¿Qué coño va? Vamos a meter uno y al siguiente turno voy a meterle el rayo y creo que ya lo mato. Pero, guau, qué ajustado, tío. Qué ajustado. A ver, ¿esto qué hace? No. Esto que también hace, va a hacer bastante dañito con la bendición esta. Vale, un Arcane Bolt que no me gusta la mierda. Esto en teoría le va a meter 2, debe meter 4, pero por esto no. Abilities, a lo mejor es por las habilidades, no es por los daños, no lo sé. Pero bueno, estamos aquí para aprender. A ver, esos 7 me va a dejar a 2. Tengo que hacerle 5 antes, si puede ser. ¿Cómo le hago 5 daños a este notas? Pues mira. Es que no me da tiempo, es que esto no me da tiempo, es que lo termina antes él y como me baje algo que haga 2 de daño, me voy al hoyo. Ese es el puto problema. Esto sí que lo podríamos usar después. No. No lo puedo usar, ¿no? Mira, voy a usar esto y le voy a hacer 2 de daño. Y si mis cuentas no me fallan, puede estar bien. 2 de daño ahí. Y este, que le va a hacer 1. Y creo que terminamos antes nosotros. Creo. Además, la bendición de este se hace, se libera. Hacemos 1 de daño. Bendición completada. 3-3-3, de puta madre. De puta madre. A tomar por culo. Muy bien. Uf, madre mía, chico. Por los pelos, ¿eh? Ha estado tenso. Ha estado tenso de cojones. Muy bien. Ok. Tenemos sobres para abrir. Vamos a aprovechar para abrir algo. Open. Madre mía, ha estado tenso, tenso. Pam, pam, pam. 50 moneditas de esas. Un common y esto. A ver qué es. Es un champion. Que es llamar. Más... Mola. Bueno, pues aquí tenemos el mazo de los orcos. Uf, ha estado tenso, ¿eh? Mazo de los orcos que no ha estado mal. No es de los que más me gustan, la verdad. A ver qué tenemos. New, new, new. 2 news. Y esto es nuevo. Esto de Open Booster Pack. Actúan como Free Mini Boosters. Esto está cuenta atrás. Es nueva. Warchant, un canto de guerra. Roba cartas boca arriba. Si es una unidad, tú puedes desplegarla en el campo en un campeón con las restricciones normales. O sea, si es azul tiene que ser en mago, si es rojo tiene que ser en, bueno, supongo que se refiere a estas restricciones, en guerrero. Si no es Chunkly, rotate un step forward, vale. ¿Esto qué es? ¡Guau, tío, qué guapo! Mega Boson Mau Krusa. Any champion on card controlled by this champion remove one or more lightning units, gain one additional. ¡Guau, está de puta madre! Cuando este campeón o una carta controlada por este campeón remueve uno o más unidades, ganas una acción adicional este turno. ¡Guau! Para adentro que va, tío, qué bueno.
Muy bueno, Mega Boss o Mao Cruza. Muy bien. Qué chulo. Muy guay esta carta. Y lo demás ya lo tenemos todo. Así que nada, chicos. Creo que no me queda nada más para abrir, ¿verdad? O sí, o no. No sé. No, no me queda nada más. ¿Qué deciros? Qué tensa está la partida. Espero que os haya gustado. ¿Habéis aprendido algo de los orcos? Yo la verdad estoy aprendiéndolo también. Había aprendido, jugado mucho más con el de los demonios o con el, bueno, el del caos, con el de los Stormcast, pero este no lo había prácticamente cogido. Así que, pues nada, espero que os haya gustado y las mecánicas de los orcos son interesantes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chicos. Stop it now.